Jenis García Opiniones, cargada de informaciones relevantes. Abordaremos y analizaremos desde el punto de vista sociopolítico y jurídico los resultados del pasado torneo electoral. Gracias por acompañarnos cada domingo y, por supuesto, a Dios por la oportunidad de reencontrarnos con ustedes. Nos acompañan hoy Rosario Espinal, politóloga, en cumplimiento de su promesa de venir a debatir y compartir con nosotros sus opiniones en torno a los resultados del torneo electoral. También abordaremos el tema del punto de vista jurídico con el abogado José Martínez Hoppelman. Igualmente, complementaremos con informaciones de mucho interés en nuestros segmentos estelares. Quiero aprovechar para invitarles a seguir nuestras redes sociales, @LenisOpiniones y @LenisGarcíaG. Desde aquí aprovecho para felicitar a todos los actores que se dieron cita en este proceso electoral, a todos los que lograron obtener un espacio a nivel de Congreso y en especial al presidente y vicepresidenta electos y en ellos al Partido Revolucionario Moderno. El pueblo optó por una propuesta de cambios. Estamos esperanzados y aguardamos un futuro próspero para nuestro país, que puedan desempeñar una buena gestión, un gobierno de unidad, de paz, que lleve y continúe por sendas de desarrollo, de progreso y de estabilidad económica a nuestro país. Le auguro el mayor de los éxitos a nuestras nuevas autoridades y ponerlos en manos de Dios, pues sabemos que en el momento en que el pueblo les ha brindado el favor de servirles, es justamente uno de los más críticos y complejos de nuestra historia reciente. Así que desde aquí, éxitos y poner en manos de Dios los destinos de nuestra nación. Opiniones ya inicia. Bueno, ya están con nosotros nuestros invitados de hoy, un panel con dos invitados de lujo. Tenemos a la doctora Rosario Espinal, politóloga, cumpliendo su promesa de analizar los resultados de las elecciones luego de que ésta concurrieran. Y también nos acompaña el abogado y comunicador José Martínez Hoppelman para un abordaje y análisis un tanto más jurídico del impacto que tendrían estos resultados de cara a los próximos 4 años en nuestro país. Bienvenidos a ambos, un placer recibirlos nuevamente en Opiniones. Saludos, gracias. Muchísimas gracias, Lenny, por tu invitación y un placer compartir con la doctora Rosario Espinal también. A tus órdenes. Gracias. Bueno, lo primero que quisiera escuchar, ¿cuál es su panorámica de todo lo que aconteció en un solo día, en tan solo 6, 7, 8 horas del pasado domingo? Cambió el escenario en nuestro país y quisiera escuchar la opinión de cada uno de ustedes de manera particular. Vamos a darle la palabra a la dama, a la doctora Rosario Espinal, y luego entonces escuchamos tu parecer, Hoppelman. Puede ir el caballero, puede ir el caballero también primero, no hay ningún problema. Bueno, pues esas son las elecciones, así son las elecciones. En un día, el pueblo vota y decide quiénes van a ser las autoridades del país. Es positivo que haya un cambio de gobierno, un cambio de partido. Eso ayuda a relegitimar la democracia siempre. Venimos de un gobierno de 16 años del PLD, que se explica por varias razones. Ese gobierno largo del PLD, que no es común que nadie gobierne por tanto tiempo en sociedades donde hay competencia electoral. Pero se debe a la crisis económica del 2003-2004, que dejó a la clase media traumatizada. Entonces comenzó a darle un voto de confianza al PLD. Luego los partidos se fueron dividiendo, el Partido Reformista, el PRD, y fue quedándose el PLD en una posición relativamente cómoda
de partido dominante, mientras lograba mantener niveles de crecimiento y de estabilidad macroeconómica, y su propia unidad por otro lado. Entonces esos factores permitieron que el PLD pues gobernara tantos años, que repito, no es común en democracias electorales. Entonces se dieron una serie de factores a partir del 2017 que fueron sedimentando el cambio que se produjo en las elecciones. El problema comenzó justo poco después de Danilo Medina haber ganado en el 16 con un casi 62% de los votos, pero eso fue en mayo del 2016 y en enero de 2017 ya el escándalo de Brecht está en las primeras planas de los periódicos del mundo, incluido la República Dominicana, surge Marcha Verde. ¿Usted entiende, doctora, que el tema de la corrupción fue incidente en estos resultados, en la decisión del pueblo? Claro, porque toda la narrativa política de oposición al gobierno se estructuró en base a la corrupción, de una manera u otra. O sea, había diferentes subtemáticas, digamos, pero el eje articulador de la fuerza opositora se articuló a través del tema de la corrupción. Y eso no pasó al final, eso viene desde enero del 2017. O sea, Marcha Verde dura 2017, 2018, luego cuando comienza el proceso electoral, Marcha Verde se baja, digamos, en términos de lo que es su protesta, porque aquí en la República Dominicana, cuando no hay ciclo electoral, suben los movimientos de protesta y viceversa, excepto si algo ocurre en el contexto electoral que genera protesta, como fue la Plaza de la Bandera. Entonces, del 17, de principio del año 2017 hacia acá, se va construyendo ese discurso de oposición que engancha mucho, sobre todo en las capas medias urbanas. ¿Qué hacen de eso? Claro, vamos a escuchar la posición de Hopperman y después le tengo una pregunta con relación al tema corrupción y al tema división a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Hopperman. Mira, vimos una política muy larga, desgarradora para ambas partes, unos procesos electorales sui generis, con elecciones suspendidas y otras dilatadas por el tema de la pandemia. Y tal y como decía la doctora Rosario Espinal, el arte de gobernar es una guerra de narrativas. Gana quien mejor narre. Y en esta ocasión, pues, esa narrativa de la corrupción y de la impunidad cultivada durante 3 o 4 años terminó llevándose de plano el gobierno del PLD, que tal y como establecen algunos indicadores económicos, basados en ellos, no había mucha crítica. Pero sí había crítica en lo referente al manejo de la justicia, a la independencia funcional del Ministerio Público, a la corrupción, a la impunidad y a esos casos emblemáticos que no han logrado tener respuesta históricamente en la República Dominicana y que se materializaron en este gobierno llevándose la mayor parte de la culpa por esos 30 y pico de años de impunidad sobre los casos de los mal manejos de la cosa pública, que no tenemos ningún condenado, ningún preso, y esa cuestionante dentro del pensamiento del elector terminó volcándose dentro de la clase media, clase media alta, y también en cierta parte de los más desposeídos, en una elección que terminó dando ganador a Luis Abinader, quien se identificó desde un momento con esa lucha contra la corrupción y la impunidad, prometiendo y haciendo compromisos de una justicia independiente y de un procurador general independiente de intereses políticos o partidarios. Y creo que eso, al final de cuentas, pues rindió sus frutos electorales y tenemos ya un nuevo gobierno que, sin dudas algunas, refresca la democracia, es sano para el sistema y que le deseamos toda la buenaventuranza necesaria
para que los destinos de la nación vayan por buen camino para beneficio de todos. Claro, y siempre los cambios traen esperanzas. Yo he sentido al pueblo muy esperanzados. Me preocupa un poco que las expectativas son muy altas y producto de la situación pandémica y otros factores que inciden, quizás cómo pudiera incidir a futuro el hecho de que las expectativas por completo no se puedan llenar en un 100%, pero augurar el mejor de los parabienes, porque un buen gobierno, independientemente del partido que lo realice, es un beneficio para todo el pueblo dominicano. Doctor, usted hablaba del impacto que tuvo la narrativa del tema de la corrupción, pero también hay una situación, si analizamos las últimas encuestas previas al 2020, todavía en aquel momento el PLD mantenía una posición sobre el 50%. Desde su óptica, ¿qué otros factores incidieron en esta derrota que obtuvo el PLD? De hecho, una derrota aplastante. Yo me imagino que a lo interno del PLD, si bien uno se va a una contienda a ganar o perder, nunca imaginaron quizás cuál sería la magnitud de la derrota que pudieran tener ese domingo 5 de julio, que es un domingo ya histórico para nuestro país. Perdón, ¿en qué encuesta era 50%? Antes no, me refiero a que antes de las primarias internas del PLD, todavía en el 2019, a pesar de los problemas de corrupción, el PLD se mantenía por encima de un 50% como partido. Entonces, en esos años se dan las protestas frente al Congreso, se da ya de manera prácticamente pública la pugna entre los dos líderes de este partido. Entonces, quisiera saber su posición con relación a qué otros aspectos pudieron incidir en esta derrota tan contundente para el Partido de la Liberación Dominicana. El fraccionamiento, por ejemplo, usted hablaba hace unos meses y comenzó a posicionar el tema de las clases sociales, cómo podían incidir en los resultados de este proceso. Entonces, ¿cuál es su posición con relación a esto? Sabemos que la corrupción incide, pero hay otros factores que de seguro también jugaron su rol para que el PRM hoy fuese el gobierno de turno. Sí, bueno, mira, la corrupción se puede ver de distintas maneras. Está la corrupción del soborno que explota con Odebrecht, no porque fuera nueva en el país, sino porque ese caso, al ser un caso gigante a nivel internacional, pues le da mayor significación. Pero el tema de la corrupción se fue construyendo también en otro sentido. Por ejemplo, cuando se dan las primarias, que Leonel Fernández dice que le hicieron un fraude es corrupción. O sea, el tema del fraude alimenta la discursiva de la corrupción, y en eso se basó el argumento de Leonel Fernández, de que le habían hecho un fraude. Luego viene el problema con las elecciones municipales, con el fallo del sistema automatizado, que mucha gente le atribuyó inmediatamente al gobierno, como que era una hechura del gobierno. Eso también cae dentro del marco de la corrupción, independientemente de que nadie sabía quién lo había hecho, pero el hecho de que se le atribuye al gobierno como ente con más poder, también le cae. O sea que la construcción de la noción de corrupción no era solo el soborno, sino que también incluía el fraude electoral que reclamaba Leonel, la suspensión de las elecciones por el fallo electrónico, que también se articuló en torno a fraude, en torno a corrupción. O sea, que vemos cómo se va articulando todo eso a través de diferentes eventos. Por eso es que ese es el canalizador. Ahora bien, se llega a las elecciones. En las elecciones del 2016, la abstención fue de un 30%, más o menos. En las elecciones de este domingo pasado, la abstención fue de 44.7%.
O sea, es decir, mucho más. Es la abstención más alta que se ha producido en la historia democrática dominicana. Lo hablábamos aquí también en la última entrevista, que pronosticábamos una alta abstención por el tema de la pandemia, pero también por el desgaste del electorado y la falta de credibilidad en el sistema de partidos. Entonces, ¿qué pasa? También se había construido una narrativa de que el gobierno quería abstención porque se iba a beneficiar. Todo cae dentro de lo mismo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que cuando miramos los datos, los resultados electorales, en estas elecciones el PLD perdió 1.300.000 y pico de votantes. O sea, cuando comparamos la cantidad de gente que votó en el 16 y que votó en el 20 por el PLD, votó 1.300.000 y pico de votantes menos. ¿Okay? Eso es mucho, es mucho. Ajá. El PRM ganó 500.000 y pico más de votantes. Y ahí está la diferencia. Pero el PLD bajó 1.300.000. Entonces, 500.000 fueron para el PRM. Esto no es que es totalmente, no es que yo estoy diciendo que se fueron de aquí, se fueron allá, pero es una especie de, digamos, de mapa para entender esto. 365.000 y pico votaron por Leonel. Pero aún si se le suma al 1.300.000 y pico que perdió el PLD, aún si se le suman los de Leonel, como quiera, el PLD llevaba abajo alrededor de 1.000.000 de votantes. Incluso si a eso se le quitan los 500.000 y pico de votantes que fueron al PRM, todavía el PLD se queda abajo con alrededor de 500.000 y pico de votantes. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, también hubo una alta abstención. ¿Por qué se abstuvo tanta gente? La respuesta obvia es el COVID. Pero hay otra respuesta que la gente articula, que va en el sentido de que el PLD quería que se abstuviera la gente para ganar las elecciones. Pero la interrogante es, pero si ellos fueron los que más perdieron con la abstención, entonces la abstención no le benefició al PLD. ¿Por qué se produce esa abstención? Yo pienso que se produjo porque había un cansancio electoral, un cansancio, o sea, este país está en elecciones problemáticas desde el año pasado, primarias, las municipales, 3 meses después de esto, y en medio de eso, la suspensión de unas elecciones que hizo hacerla otra vez, hacer campaña otra vez. Una pandemia que obliga a posponer las elecciones, y las elecciones se hacen en medio de esta pandemia. Yo creo que hay un conjunto de factores como eso, el miedo por el COVID, cansancio, fatiga electoral, falta de entusiasmo. O sea, ¿dónde estaba el entusiasmo? El entusiasmo estaba del lado del cambio. Claro. No, y además, después de las encuestas, que fue un golpe contundente, claro, eso impacta muchísimo a nivel del electorado. Claro, la gente dice, ¿para qué voy a votar si ya esto está definido? Sobre todo si eran votantes PLDistas, van a decir, ¿pero y qué voy a votar si ya esto está definido? Entonces, eso deprime el voto también. O sea, eso tiende a disminuir el voto porque ya la gente no tiene un incentivo porque no ve una contienda así muy pegada. Entonces, hay diversos factores. Nadie va a tener la respuesta, digamos, exacta, porque eso no se va a investigar, porque eso habría que ir a investigar, hacer encuestas, y nadie va a hacer eso. Pero lo que estoy señalando es que el factor abstención no puede verse simplemente como un factor de reacción al COVID en sí mismo, sino que hay esos factores políticos que le fueron adversos al PLD porque el PLD no logró entusiasmar lo suficiente a su base electoral, lo cual sí pudo hacer el PRM, porque es mucho más fácil entusiasmar cuando viene una ola de cambio. Una pregunta en cuanto a la recomposición política las diferentes esferas de poder, ¿cómo impacta? Sabemos que ahora mismo el PRM
se convierte no solamente en el partido de gobierno, también en la fuerza mayoritaria, por la cantidad de votos, pero también la cantidad de escaños logrados a nivel de Congreso. Entonces ahí ya vemos en los medios cómo se habla de una nueva recomposición a lo interno del Congreso. Las presidencias, por ejemplo, que pues son posiciones muy importantes y ya se están presentando, digamos que propuestas o especulaciones en ese sentido. Entonces, Hoppelman, en esa parte, ¿cuál es el nuevo escenario que conllevan estos resultados? Debemos recordar que en este escenario, Luis Abinader gana con un 52.52%, que también se habló de esto, de que tiene 52 años, del 5, del 2, etcétera. Y Gonzalo Castillo pierde con un 37, queda con un 37.8% aproximadamente. Entonces, a nivel de senaduría, el PRM obtuvo 20 posiciones. En el caso de las diputaciones no está totalmente definido, hay situaciones con el método de Horn y demás. Pero partiendo de lo que ya sabemos, tu posición en este sentido y cómo varían también las posiciones de la composición de otros organismos que son tan importantes, como por ejemplo el Consejo Nacional de la Magistratura, hay que elegir próximamente la nueva Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, etcétera. Mira, sin dudas alguna el PRM va a mantener control para las tomas de decisiones que requieran de mayoría simple en ambas cámaras. La primera decisión que deberán tomar, y espero que, tal y como lo hemos dicho en otras ocasiones, den libertad democrática a sus diputados y sus legisladores, para que entre ellos elijan el que ellos entiendan que mejor pueda dirigir la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Claro está, ya desde hace días se mencionan personas para dirigir esos organismos del Poder Legislativo. En la Cámara de Diputados se menciona al experto de gran larga data, Alfredo Pacheco, para dirigirla, quien tiene, creo que, 5 o 4 periodos siendo legislador en la Cámara de Diputados. Y en el Senado de la República, pues se menciona a la recién electa senadora por el Distrito Nacional, Farideh Raful, y el recién electo senador por Santiago, el ingeniero Eduardo Estrella. Nosotros como electores, y en este momento me identifico como lector, pues esperamos un balance entre juventud, experiencia, nuevas género, caras, las mujeres que no den espacio. Géneros. Nosotros tenemos actualmente en el Senado de la República, según los resultados preliminares, 4 mujeres. Antes teníamos 3, hemos ganado 1. Entiendo que el Senado puede ser dirigido por una mujer. Y creo que es el momento de que eso pase. Ya hay una experiencia con la ex senadora, bueno, senadora candidata que sale también del escenario del Senado, es la senadora por la provincia Santo Domingo, que fue presidenta del Senado en una ocasión. Es como decimos nosotros los masones, fue presidenta pro tempore. Entonces, pero ya para mí es el momento de una mujer que sea joven, que represente ese discurso que enarboló la oposición, y a mí particularmente me gustaría ver a Farideh Raful ocupar la presidencia del Senado de la República. Esperemos a ver qué decidirán ellos democráticamente y que se respete eso, que se respete el voto, el derecho a votar entre esos iguales diputados y senadores. No depende esto, y ahí me gustaría escuchar también a la doctora, de los acuerdos de los partidos, de la cantidad o el porcentaje de puestos, de influencia que tengan a nivel del Congreso. Es lo que hemos visto históricamente,
Y en cuanto a lo del Consejo Nacional de la Magistratura, no está totalmente claro porque se habla de que algunos partidos, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo no llegó al 5%, el PRD, pero ahí hay una doctrina, otra corriente que entiende que sí, pero a nivel de negociaciones internas, doctora, ¿cómo impacta esto, por ejemplo, partiendo del posicionamiento, la fortaleza con la que haya quedado cada uno de los partidos? Eso en la parte política, y Hopperman, en tu caso, en lo jurídico. ¿Cómo puede incidir esta situación en la definición a lo interno del Consejo de la Magistratura y del Congreso de la República? Bueno, el Congreso, tú sabes cómo se eligen los presidentes de cada cámara, por mayoría, entre sus pares. Donde llegan las cuestionantes es en el tema de la constitución del Consejo Nacional de la Magistratura, pero hay un precedente anterior mediante el cual se utilizó el tema de la mayor fuerza política para la designación de ese segundo representante de la Cámara de Senadores distinto al del presidente. La ley o la constitución lo que establece es que el Consejo Nacional de la Magistratura está representado por el presidente de la República, quien lo preside, por el presidente del Senado, por un senador o senadora de un partido distinto o bloque de partidos distinto al que presida el Senado, y ahí es donde viene la confusión, porque se habla de partido o O bloque de partidos. bloques. Igual el presidente de la Cámara de Diputados o un diputado de un bloque de partidos o partidos que representen la segunda mayoría. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, un magistrado de la misma Suprema Corte de Justicia, quien funge como secretario y el procurador general de la República. Así está diseñado constitucionalmente y la discusión viene si es la segunda fuerza unilateral o si es bloque de partidos. Pero ya con la experiencia pasada, se decidió que fuese la segunda fuerza y es lo que se ha utilizado. Y como consecuencia de ello, terminó designado el senador José Rafael Paliza para el Consejo Nacional de la Magistratura pasado. Doctora, desde el punto de vista político, el impacto a lo interno del Congreso y también a nivel de país y correlación de fuerzas entre los partidos, de los porcentajes obtenidos por cada uno de los partidos en este proceso, donde queda PRM como partido mayoritario, de hecho tiene mayoría simple, me parece que en ambas cámaras. Bueno, en las cámaras el PRM puede decidir como desee en términos de elegir el presidente. Eso ya, ¿cómo ellos deciden? Pues yo no sé. Tendrán sus consideraciones, esperemos que ellos hagan su anuncio al respecto. En términos de la posición de los partidos, es, digamos, normal. Los dominicanos tienden a votar de manera pendular. Entran a unos completos y sacan a otros completos. En pocos momentos, hay algunos momentos, por ejemplo, en el 98 entró un Congreso diferente, de mayoría diferente al del Ejecutivo. En el 2004, cuando eran solo presidenciales, Leonel heredó por 2 años un Congreso que era de mayoría PRDista, pero en general, los dominicanos votan de manera pendular. No, no es que 15 provincias van por un partido y las otras van por el otro, no. No fraccionamos, a pesar de que teníamos la oportunidad en esta ocasión, porque habían tres niveles de elección donde podíamos votar de manera directa, sin arrastre. Sí, pero bueno, aquí lo que vimos fue un cambio pendular, igual que vimos en otros momentos. O sea, por ejemplo, entre el 98 y el 2000, el pueblo dominicano le dio una mayoría al PLD, al, perdón, al PRD. Luego, en el 2004, comienza a darle una mayoría al PLD hasta estas elecciones. Bueno, Entonces, eso es. tenemos que hacer una pausa, doctora. Cuando regresemos, continuamos analizando esta parte del tema electoral. Volvemos en breve.
gracias por seguir en Opiniones. Quiero aprovechar para invitarles a que sigan nuestras redes sociales, arroba Lenis Opiniones, y mis redes sociales personales, arroba Lenis García G. Doctora, usted había dicho, y de hecho, no sé si está enterada de toda la polémica que generó esta opinión suya en las redes sociales sobre la teoría de la definición de las elecciones en torno a las clases. Que si la clase media salía a votar, ganaba el PRM, y a la inversa, si votaban en mayoría, los pobres salían a votar, pues pudiera esto darle el triunfo al PLD. O, luego de visto el proceso, ¿cuál es su opinión sobre esto? ¿Quién definió las elecciones, clase media o clase pobre? Bueno, no hay datos estadísticos en este momento para responder tu pregunta, pero por lo que uno puede observar, pienso que la clase media, o sea, cuando yo lo planteé realmente, incluso lo puse en un artículo que yo titulé La rebelión de la clase media, mi pronóstico electoral, incluso dije, si la República Dominicana es una sociedad de clase media, fundamentalmente, como dice el gobierno y el PLD, entonces va a ganar el PRM. Por el contrario, si como dice la oposición, la República Dominicana es fundamentalmente un país de pobres, entonces eso le beneficiaría al PLD. Yo lo puse de esa manera. Luego hice una entrevista y luego medios de comunicación y personas tergiversaron lo que yo dije. Como si yo dije, si participa mucha gente, gana el PLD, vi que sacaron una nota en ese sentido. O sea, comenzaron a tergiversar lo que yo dije. Yo no estoy en las redes sociales, entonces yo no me entero mucho de lo que pasa ahí, sino que vi en que habían malinterpretado algunos medios y comunicadores lo que yo había dicho. Pero sí me contaron que en las redes se armó un reperpero. Pero yo vivo al margen de ese reperpero de las redes sociales porque no estoy ni en Twitter ni en Instagram, por suerte. Bueno, doctora. Gracias a Dios por eso. Bueno, sí. Pero en realidad, en esta etapa. Pero bueno, en fin, en cuanto a la pregunta en sí, no tengo datos de encuestas a boca de urnas para yo poder responder con mayor propiedad esa pregunta. Pero a mí me parece que hubo una gran participación electoral por lo que yo pude observar y que realmente había una fuerte motivación de las capas medias. Cuando yo hablo de capas medias, yo no estoy hablando solamente de un segmento de las capas medias. La capa media es diversa, reúne diferentes grupos de clases, o sea, la clase media alta es una cosa, la clase media baja es muy distinta a la clase media alta. Lo que yo señalaba es que había una clase media urbana en diferentes estratos, porque no me estaba refiriendo solo a la clase media. Había diferentes estratos de clase media urbana que yo pensaba que habían sido muy impactantes por la narrativa, por su conexión con las redes, el papel de los comunicadores, o sea, de los influenciadores, o sea, como que había una ola, incluso en los movimientos de protesta. No, y también con las protestas de la Plaza de la Bandera, que se sumó mucha gente, pero siempre se vio una manifestación masiva de la clase media. Doctora. Sí, tú ves lo mismo con Marcha Verde. O sea, Marcha Verde tenía una fuerte presencia de clase media. La Bandera, Plaza de la Bandera, tenía una fuerte presencia de clase media. Entonces, eso te va dando un indicador de cómo se van. No, y muchas personas que en un momento ni se motivan a votar, pues ahora todo el mundo participó. Me gustaría saber, Hopperman, ¿cuál es tu parecer sobre la decisión del presidente electo Luis Abinader de que no va a tener despacho de la primera dama? ¿Y cuáles serían tus expectativas que tú esperas de esta gestión gubernamental en los próximos 4 años? Mira, es una decisión del presidente electo Luis Abinader que hay que respetar. Entiendo, no ahora, sino desde siempre, que hay instituciones con múltiples funciones entre ellas, que se repiten funciones de manera continua en 2 o 3 instituciones, que hay duplicidad y hasta triplicidad de funciones
entre instituciones públicas, algunas con una irrelevancia graciosa que deberían ser absorbidas o eliminadas para una administración pública más eficiente y sobre todo que permita mayor grado de verificación, de fiscalización. Yo le deseo la mejor de la suerte a este nuevo gobierno. Las elecciones de por sí de un cambio de gobierno generan en la población y en la ciudadanía grandes expectativas. Esas expectativas son positivas para el ánimo social y sobre eso pesan los hombros de las nuevas autoridades, dar satisfacción a esas expectativas y con la gracia de Dios harán una buena gestión y de esa gestión se beneficiarán todos los dominicanos porque han sido electos para todos. Amén. Me pareció muy interesante, y esto para ambos, esta pregunta. Lo relativo o lo que vivimos ayer, que fue histórico, nunca se había visto que un presidente reciba en el despacho presidencial al presidente electo. ¿Qué lectura le podemos dar a esta visita de Luis Abinader al Palacio Nacional recibido por el presidente Danilo Medina? ¿Cómo pudiera esto impactar de forma positiva o cómo pudiera impactar de forma política futura? En fin, la lectura que le dan ustedes a este hecho histórico y sin precedente en nuestro país. Mira, desde mi óptica, que no soy un experto en ese tipo de cosas, te puedo decir que las imágenes que vi para mí describen la democracia. Describen los procesos sin trauma, describen el entregar el poder sin que sea arrebatado, y de eso se trata el fortalecimiento del Estado social, democrático y de derechos. Creo que envían una buena imagen y un buen mensaje a ambos, uno por la humildad de invitar y el otro por la humildad de ir. Creo que el mensaje es positivo para la sociedad y debería convertirse en una costumbre. Los gobiernos tal y como pasa en otros países, en Estados Unidos, incluso la familia presidencial recibe a la familia presidencial electa. Doctora, su lectura sobre este hecho. Mira, la democracia siempre va a tener muchos déficits y va a generar muchas insatisfacciones, porque es normal que la gente aspire a mejorar las cosas. Pero a pesar de todas sus deficiencias, es mejor que cualquier otro sistema político, como dijo Churchill. Y la democracia también tiene rituales. Tiene rituales que envían mensajes a la población. Aquí se construyó una fábula de que el PLD no iba a salir del poder. Y claro que iba a salir del poder si perdía unas elecciones. Aquí no hay una dictadura. Aquí hay una democracia desde hace ya un tiempo bastante larguito, por lo menos desde el 78, a pesar del vaivén y de las disputas y de las acusaciones y todo lo que sea, aquí hay una democracia. Entonces, esos rituales de democracia dan tranquilidad a la población y es mucho mejor tener tranquilidad. Las elecciones son una guerrita y a veces una guerrota. O sea, las elecciones son espacios de pleito, de lucha, de insultos, de todo tipo de fanatismo, de todo tipo de cosas. Gobernar es otra cosa. Gobernar es muy complejo, hay que responder a muchos intereses y es importante que ya se ha visto. Ganó el PRM el domingo, el lunes hubo un decreto nombrando una comisión de transición de parte del gobierno, luego viene la visita de Luis Abinader y la vicepresidenta a Palacio. Ya todo el mundo debería estar tranquilo, que todo eso era fábula de que no se iba a ir el PLD. O sea, el PLD perdió y se va. El PLD estuvo ahí mientras la gente votaba por el PLD. Ya no le dio mayoría, que se vaya. Y eso es bueno, como dije al principio del programa, porque eso ayuda a relegitimar
la democracia electoral y que la gente tenga expectativas es buena. Ningún gobierno va a dar respuesta a todas las expectativas que se generan, pero es bueno que se generen las expectativas y es bueno que los gobiernos den la mayor parte, den respuesta a la mayor parte de las expectativas que tiene la población. El PRM llegará al poder el 16 de agosto con un fuerte voto de castigo al PLD por lo que no hizo bien. Pero hay otra parte que hizo bien. Pero la parte que no hizo bien se convirtió en el catalizador, y como dijimos antes en el programa, en el catalizador en torno al tema de la corrupción. Entonces, al PRM le toca ahora llegar y desde el gobierno, que es mucho más difícil siempre, comenzar a construir apoyos en la sociedad. Ese es el desafío de todo gobierno, cómo construir apoyos en la sociedad a partir de su ejecutoria gubernamental. Bien, si lo hace bien, la gente va a votar por el PRM por muchos periodos. Si lo hace mal, la gente va a votar en contra del PRM. Es tan simple como eso. Y la gente debe entender que vivimos en una democracia y que es bueno que haya alternabilidad cuando el pueblo lo considere así. Claro, doctora, las lecciones de estas elecciones son enormes, sobre todo para los partidos desfavorecidos con el voto popular. Hablamos no solo del PLD, hablamos del PRD, que también reduce su cuota de favorabilidad popular. Hablamos del PRSC, hablamos de otros partidos minoritarios que también lucen muy desgastados, con figuras que igualmente repiten y no logran conquistar, levantar el entusiasmo en el electorado. ¿Cuáles son esas lecciones que usted entiende arrojan estas elecciones y cuál es su pronóstico en este caso para el Partido de la Liberación Dominicana, que queda en una situación muy compleja, pero igualmente de frente para la nueva organización que se desprende del PLD, la Fuerza del Pueblo? Bueno, el PRM tiene el desafío de gobernar. Si lo hace bien, se va a fortalecer y va a fortalecer su partido. El PLD tiene el desafío de renovarse en la oposición para hacer una apuesta electoral novedosa cuando vengan nuevos torneos electorales. Ese es el desafío del PLD. Si coge la ruta del pleito y de la división, pues será debacle partidaria, igual que le pasó al reformista, igual que le ha pasado al PRD. Entonces, el PLD tiene el desafío en la oposición ahora de renovarse, de hacer su congreso, de buscar gente nueva, de permitir, de tener mayor democracia, mayor representatividad. Hay muchas cosas que el PLD tiene que hacer. Es más, el PLD debe sentirse contento de salir del poder, para que se haga una diálisis política, para que se limpie la sangre, para que mejore sus ofertas. Eso es muy positivo. El PLD se va del poder con un récord económico aceptable para un país de las características como este. Este es un país con mucha desigualdad, con mucha acaparación de recursos arriba, pero el hecho de que ha habido crecimiento consecutivamente por 15 años, le dio una cierta comodidad al PLD. El PRM entra al gobierno con una situación de crisis muy grave por la pandemia. Y eso impone retos gigantes. La Fuerza del Pueblo va a hacer lo mismito que hizo en la campaña, atacar al PLD. Porque el primer lugar de donde la Fuerza del Pueblo puede sacar votantes es del PLD. Entonces, el rol de la Fuerza del Pueblo va a seguir siendo el mismo que hizo, con una variación. El PLD ya no va a estar en el poder, pero hay estrategias que se ajustan, pero la Fuerza del Pueblo solo puede sacar votantes de ahí, a menos que aquí colapse el PRM en el gobierno, el PLD colapse también. Si todo colapsa, tal vez como acto residual, Leonel Fernández se beneficie. Pero hay otra posibilidad de que el PRM se mantenga fuerte
y de que el PLD se renueve en la oposición y se pueda restablecer nuevamente un bipartidismo en el país, que se perdió por las divisiones del reformista. ¿Cómo se daría ese bipartidismo, doctora, si, por ejemplo, vemos a un Leonel Fernández, que era el líder emblemático del PLD, junto a Danilo Medina de un lado y a Danilo de otro? ¿Usted cree que hay posibilidades, después de todo esto, de que esas fuerzas se puedan recomponer? No, porque no necesariamente es con que ellos se unifiquen otra vez. O sea, no estaba pensando en que ellos se reunifiquen. Lo que pasa es que el PLD es una estructura partidaria fuerte, que no es la fuerza. La fuerza del pueblo es Leonel Fernández. Si Leonel Fernández logra, a partir de su figura, desarrollar una organización partidaria con el tiempo, o si puede llegar al poder por él mismo, al margen de una organización partidaria fuerte, eso está por verse. Pero la organización partidaria es el PLD, que tiene una estructura a nivel nacional, una capa dirigencial amplia. Esa es la organización partidaria fuerte, no la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo tiene a Leonel Fernández como una figura que indiscutiblemente es muy relevante, porque fue presidente tres veces y presidente casi 20 años del PLD. Ahora bien, podría ser que surja un tripartidismo o que se fortalezca un tripartidismo. Yo no sé lo que va a pasar, no sé lo que va a pasar. Lo que estoy diciendo simplemente es que estas fuerzas van a estar ahora tratando de reposicionarse. El PRM de consolidarse en el poder, ese es su reto, y el PLD de consolidarse en la oposición después de una larga gestión que tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Entonces, ese es el desafío. ¿Qué papel juega Leonel Fernández? Va a depender mucho de cómo le va al PRM en el gobierno y cómo le va al PLD en la oposición. Las cifras, los votos, el posicionamiento con el que queda la Fuerza del Pueblo en este momento, ¿usted lo entiende como positivo o no para Leonel Fernández? O sea, sus resultados en este proceso electoral. Bueno, yo creo que lo que Leonel Fernández obtuvo en este proceso electoral fue contribuir a que el PLD saliera del poder. No es el único factor, de ninguna manera. Pero mucha de la discursiva de la campaña en contra del PLD la gestó el leonelismo. Entonces, ¿eso a quién benefició electoralmente? Al PRM. O sea, toda esa campaña de oposición de Leonel al PLD, servía para alimentar el descontento, la indignación con el PLD, pero electoralmente hablando, a quien eso benefició fue al PRM. Hopperman, finalmente, que el tiempo se nos agota, las lecciones que tú entiendes repuntan con los resultados de este proceso electoral, ¿lo puedes enfocar tanto del aspecto democrático, jurídico, como entiendas? Mira, Lenny, el poder pertenece al pueblo. Los políticos que olvidan eso son sacados del poder. Ese es el gran aprendizaje que debemos sacar de este proceso electoral, aparte de todo lo demás. Me parece que la República Dominicana seguirá adelante y seguirá avanzando. Y qué bueno es dar oportunidades a nuevas caras, a nuevas personas, de que puedan dirigir los destinos de la nación. Ya veremos si lograrán llenar esas expectativas, esa sed de justicia que tiene el pueblo de 30 años de impunidad y corrupción, narrativa que definitivamente contribuyó bastante con que llegaran al poder. Pero la República Dominicana quiere la paz, y quiere paz de las leyes, paz de los procesos. No quiere paz de cementerios o paz infundida a través del miedo. La República Dominicana se merece la paz que da la justicia, y esa justicia llevada de manera diáfana, transparente, con respeto de las normas y de las reglas. Y creo que si eso se logra, estará satisfecho no solamente el que eligió al PRM para llegar al poder, sino todos y cada uno de los ciudadanos
que nos preocupa el bienestar de nuestro país. Muchísimas gracias, Hopperman. Doctora, gracias igualmente. Siempre es un lujo escucharla y compartir con usted estos escenarios. Esperamos todos que el país avance. Y yo decía, y quiero reiterarlo, decía hace unos días en mi comentario, que necesitamos un gobierno participativo que propicie la unidad de todos los sectores para que solo así podamos lograr superar estos desafíos que tenemos como nación. Y eso amerita un gobierno de paz, como decía Hopperman, una sociedad que no puede abrazar el odio. Así que muchísimas gracias a ambos y siempre bienvenidos a Opiniones. Muchas gracias. Así concluimos Opiniones en el día de hoy. Agradecer a nuestros invitados y por supuesto a ustedes por su compañía. Les invito a que nos acompañen el próximo domingo aquí en Opiniones, donde la opinión es de todos. Hasta la próxima.